Buenas noches, 15 de octubre del 2022, las 10 y 4 de la noche. Tenemos un pequeño resumen del torneo de los Estados Unidos y el rápido online de la Inchez del Mega Chess Tour. Ok, del torneo de los Estados Unidos tenemos un resultado interesantísimo, en donde revisando aquí las partidas. Está muy parejo el torneo, pero Hans Niemann regresa a saborear la victoria, derrotando a Moradiavidi. Luego de varias rondas que no ha podido ganar y ha sido el único resultado donde no hubo equiparidad, que no fue tabla. Los demás todos hicieron tabla. Aronin y Wellizou terminaron en tabla. Ray Robson hizo tabla, no pudo acercarse a Caruana. Caruana jugó con el niño Christopher Yeo y también hizo tabla. Es decir, que el único resultado fue el de Niemann, pues. El de Niemann ganando su partida con piezas negras. Creo que fue una India de rey de una manera increíble, ¿no? Que tuvo la presión en el centro con un alfil bien colocado y se arriesgó el gran maestro que jugaba contra Niemann sacrificando la calidad por el alfil, pero al final no pudo con esas dos torres perfiladas ahí, tocando el caballo y detrás de la torre en F1. No pudo resistir más la posición y termina perdiendo el jugador de piezas blancas, el Elshan Moradiavidi. Bueno, termina ganando Hans Niemann y la tabla de posiciones sigue la persecución. Después de 10 rondas efectuadas, Caruana sigue a medio punto por encima de Ray Robson. Faltando 3 rondas. La diferencia no es mucha, o sea, sigue la tensión por ese primer puesto. Lenier Domínguez bien colocado. Está intraficable, Lenier. Tablas o gana en tercera posición con 5,5. Y luego Wesley está con los mismos puntos de Hans Niemann con 4,5. Aronian con 4 puntos atrás. Y bueno, Niemann jugó fue con el que va último en la tabla, pues, que es el Elshan Moradiavidi, va último en el puesto 14. Anda de capa caída y bueno, fue un momento para el norteamericano, el joven norteamericano, poder reencontrarse con la victoria. Vamos a ver el pareo de la ronda 11. De la ronda 11 y tenemos de que Fabiano va con Jeffrey Xion. Vamos a ver Ray Roxon con quién toca. Es interesante. Lleva Blanca contra Lia Wonder con otro juvenil. Niemann lleva Blanca contra Lenderman. Y bueno, el torneo sigue fuerte, difícil e interesante, en verdad. Muy interesante. A falta de 3 rondas, esto todavía no está decidido. No está finiquitado quién va a ser el campeón. Un torneo durísimo. De grandes maestros, donde el más débil, que es el que va último, tiene 2.534. Y el que tiene más elo es Aronian, que no ha tenido un gran torneo, que tiene 2.755. Bien por Niemann, que se reencuentra con la victoria nuevamente, enhorabuena. Y le deseamos suerte en estas 3 rondas finales que faltan para terminar. El campeonato de los Estados Unidos, vamos a revisar el torneo rápido, el Ain Chess rápido, donde Abdusatorov sigue de líder. Magnus tuvo otra caída con Erigasi, ¿no? Pierde con Erigasi, pero sigue dentro de los 8 que van al sistema nocao, o sea, no debe tener mucha preocupación. Luego que terminen 2 días posteriores van al sistema nocao, entonces hasta ahora
Los ocho que van clasificando son a Dusa Toro, que es el campeón mundial de rápida, está demostrando el porqué, ¿no? Va adelante, después Mamillarot, le sigue, a pesar que tiene dos derrotas, pero ha tenido buenos resultados. Va empatado con Carce. Duda, va cuarto, Erigasi quinto, Guquets sexto, Vicente Keimer séptimo y Anigiri está entrando entre los ocho de octavo, ¿no? Se está colando Anigiri, en verdad, con 12 puntos. Luego sigue el resto del grupo, que es bastante fuerte, pero están en puestos posteriores. Qué bien por Anigiri, que está reaccionando y está entrando, ¿no? En el grupo de los ocho clasificados, pero falta todavía 2 días de jornadas intensas y yo creo que este grupo va a tener pocos cambios, en verdad. Entonces, qué bueno por Adusa Toró, el campeón de la Olimpiada. Qué bueno por Hans Niemann ganando, encontrándose con piezas negras con la victoria y Niemann va con blancas contra Lederman, o sea, tiene altas posibilidades de continuar la racha victoriosa. Se ha recuperado Niemann, se ha recuperado de la caída que tuvo en rondas pasadas y está fortalecido nuevamente, en verdad. Entonces, estos son los dos torneos del momento de la parte del ajedrez que son interesantísimos. Y bueno, te lo voy a colocar en la descripción del video, los links que estoy usando. Y bueno, no hay que alargar mucho el asunto, van interesantes. Y si te gustó el video, en verdad, por favor, regálame un me gusta, un like, para saber que en verdad estuvo bien. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme, bueno, acompáñame, suscríbete y comenta lo que tú quieras. Y si quieres compartir el video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor, en verdad. Niemann se encuentra con la victoria. Carlsen está entre los ocho que van para el sistema nocao, ¿no? Está Gutkes metido en los ocho. Aniguiri se está metiendo. Erigasi está adentro. Mamellaró, Duda, ahí se está más o menos perfilando el grupo que va para el sistema nocao del Ainche Rápido y del torneo de Estados Unidos. Tenemos el duelo por ese primer lugar entre Ray Robson y Caruana. Caruana se mantiene firme, no cede Caruana, no pierde Caruana. Y en verdad es interesante esta parte final, este tercio final del campeonato de los Estados Unidos. Bueno, se les aprecia y se les respeta como siempre. Les habló Ernesto Rondón. Bendiciones para todos.